La cueva es el lugar donde durante dos décadas, de 1954 a 1969, se reunió buena parte del llamado Grupo de Barranquilla y otros destacados artistas nacionales, entre ellos Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Zamudio, Cecilia Porras, Enrique Grau, Fernando Botero y Nereo López, para nombrar algunos, quienes dejaron en el lugar algunas de sus obras, el recuerdo de sus vivencias y numerosas anécdotas que hoy enriquecen el valor histórico e inmaterial de este sitio considerado Patrimonio Nacional de Colombia. La Cueva, el lugar, La Cueva, el bar, restaurante es el primer proyecto de los seis que en la actualidad desarrollamos en la Fundación La Cueva, siempre en beneficio de la imaginación de los niños, los jóvenes y los grupos de familia en el Caribe colombiano. Realizamos también Vamos a La Cueva en el Aire, que es un programa de radio, La Literatura Pinta Bien, La Cueva Itinerante, La Ruta de Macondo y el Carnaval Internacional de las Artes, que está llegando ya a su quinta edición. Porque además de encontrar aquí una oferta gastronómica típica y deliciosa de la región, podrán hallar todo el valor agregado que existe, las fotos, las pinturas, las instalaciones, las anécdotas y los cuentos escritos y audiovisuales que la historia de los amigos de García Márquez construyó y dejaron aquí. Esta es una invitación muy cordial, muy afectuosa, muy entrañable a los turistas nacionales y extranjeros, es decir, a la gente que anda por ahí en vacaciones recorriendo el país, pues un lugar turístico es ya Barranquilla y entre esos lugares habría que visitar este sitio, La Cueva.